tornem en directe des del Mont d'Esborja i sempre arrenquem amb aquesta fantàstica estampa de l'entrada al port de Gandia amb els tinglados al fons. Nosaltres, en l'altra part, enfrontats als tinglados que estan veient. Així estem en l'escenari del Mont d'Esborja, que és l'escenari del Show Cooking, que torna a reprendre l'activitat en aquest escenari i sempre són primers espases els que estan participant així en aquesta fira gastronòmica. No podria faltar a la cita Xema Soler de Street Food. Què tal, Xema? Hola, bé, molt bé, molt content d'estar així. Contents i suposo nerviosos o no? No, nerviós. Tot controlat. Nerviós per què? No sé, el frontar-se un poc, però tu tens molt clares les idees, tens molt clares plats, veiem els ingredients que ja estan preparats. Porta ja uns dies, crec que ja m'ho sé, no vaig a deixar-me cap nom del plat. Crec que és una tostada mexicana d'hamburguesa de sèpia gratinada i poma de fira. I poma de fira. Explica'ns un poc aquest plat. El tens en la carta, en el Street Food? Ara mateix no, ha estat en el Street Food, ara el tinc en un altre restaurant, que no entenem, tinc un altre restaurant, però són plats que han eixit de Street Food, perquè en Street Food el que fem és que canviem molt la carta, canviem molts plats, com diu el nom, fem una cuina callejera, de menjar callejero, i el fusione. Per això la poma de fira, en aquest cas, és el postre. Fem una versió de la poma de fira perquè és un dels pocs plats realment que la cultura nostra té com a street food, perquè street food, la cultura espanyola, té poc. Sí. Entonces, per això este postre és el que vaig fer, el que vaig retocar, vaig modernitzar, perquè simbolitzi també la nostra cuina callejera. Ingredients. En quins ingredients treballes? Pues mira, partim de que primer fem la tostada mexicana, que no deixa de ser, és una tostadeta cruixent, i en este cas fem una hamburgueseta de sèpia, que podíem dir-ho també, figatell de sèpia, per exemple, sí, jo faria boníssim. més de la nostra terreta. Sí. I entonces fem un mix d'una tostada mexicana en un producte molt típic nostre, que és la sèpia, en la salsa Mary, que és en el picaet d'aller de perejil, el que passa que jo el faig un poquet més canalla, i en vez de perejil li fica cilantro, en vez de ai li fica jengibre. Interpretes esa salsa. Correcte. I després va gratinat en un olioli i després en diverses herbetes. I la veritat que és un mos que a tota la gent li sorprèn molt. Anava a dir, la veritat és que en cuina hi ha que sorprendre, n'hi ha que renovar-se, n'hi ha que anar jugant, no? Podríem dir, en ingredients, fins a trobar una combinació que a tu com a cuiner, com a xef, li digues, uf, doncs això està bé. Sí, correcte. Per això mateix el meu restaurant és Street Food, perquè em pareix, com tu has dit, és el jugar, no? Però em pareix la forma més divertida de jugar, perquè en l'street food, en la cuina callejera, n'hi ha uns menjars molt més atrevits, molt més canalles, el dona molt de joc pa poder fer una cuina molt més sorprenent i eixir-te'n un poquet de la cuina normal, no? La de tota la vida. Però, com també m'agrada molt la cuina de tota la vida, sempre m'agrada que cada plat tinga un poquet de rael, de tradició, per això m'haig deixat, tinguem així, una espècie de figatell convertit en una tostada mexicana. Sí. Sempre el toquet de la rael que estiga ahí. Perfecte. Tradició, però a l'última. Bueno, a disfrutar, i el que sol dir als teus companys, i a fer disfrutar els comensals. Moltes gràcies. Sí, segur que és un èxit. Bueno, seguim nosaltres. Jo me'n vaig per ací perquè veiem que aquests plats que va preparar Xema Soler de Street Food van estar maridats i continua Bodegas Arraez, sent la responsable de fer... Anem per ací, Carlos. Anem per davant. Anem per ací, Carlos. Una coseta, tornes ací. Tornes a tindre la responsabilitat de maridar estos plats de Xema, no? Quin és el vi que tries? Pues bé, per a la cuina de Xema avui volia fer un maridatge més arriscat, algo més atrevit. I sí que volia, per al plat que mos va elaborar avui Xema, vull maridar-lo en una malvasia. Anem a ficar una malvasia, un monomaridat de malvasia que té passat per roure francès durant 3 mesos. Què anem a guanyar en aquest tipus de vi? Doncs és un vi molt més complex, és un vi molt més intens, més gras, t'omple la boca, és un vi que pot maridar perfectament en la cuina que ens va elaborar, en el plat que ens va elaborar avui Xema Soler. I penso que és un maridatge molt, molt interessant i que ens traurà una miqueta de la línia eixa de confort on habitualment sempre solem maridar, bueno, perquè sempre blancs en arro, tintos en l'altre. Per què no fem una
algo més arriscat. Més variat, més arriscat. Hem d'arriscar-se i fer maridatges més atrevits i, com vos he comentat abans, sempre aprenent alguna cosa més que ens aporta el món del vi, el món de la cuina, molt, molt important, i n'hi ha que fer trencar esquemes i fer coses noves trencant i que ens diferencien de la resta. I això són sorpreses bones, sempre. Sí. Bueno, com ha dit Gemma, la seva cuina és un poc canalla, un vinet un poc canalla també. Totalment, eixa era la idea, eixa era la idea. O sigui, aquí, fantàstic, Carles, seguim disfrutant i a posar-se mans a l'obra. Gràcies. Gràcies. Bueno, nosaltres estem així ja davant, estan preparant encara el que són els diferents ingredients per a començar a fer aquest espectacle gastronòmic. Els comensals estan, com veuen, ja preparant-se, estan ocupant els seus seients per a disfrutar com Gemma i el seu equip disfruten i fan disfrutar els comensals. Recordem, quins són els plats que van a realitzar així en este show cooking? Tostada mexicana d'hamburguesa de sèpia gratinada i manzana de feria. Tot això maridat amb un bon vi de Bodegas Arráez. I tot això, com solem repetir durant tots els diferents show cookings en este fantàstic escenari, amb esta vista meravellosa que tenim així en el moll dels Borja. Continuarà esta feira gastronòmica Tasta Gandia, perquè després d'aquest show cooking arriba a partir de les 8, està previst, n'hi ha uns minuts de retras, no? I és que poquet a poquet, sense perdre de vista el rellotge, però hi ha que relaxar-se, no? I després d'aquest show cooking, que s'oferirà a Gemma Soler de Street Food, hi haurà una cata de vins de Bodegas Arráez i allà estarà Carlos Falcó continuant fent disfrutar a totes les persones amb aquesta bona oferta vinícola de mans de Bodegas Arráez. I a partir de les 11 de la nit, concert, fiesta, Spotify i Gandia. Serà a partir de les 11 esta nit. I és que ja saben, en esta fira gastronòmica, Tasta Gandia, hi ha cates, hi ha show cooking, hi ha concerts, música en directe, així és que no podem demanar més. I tot això, així, en el mateix port de Gandia, amb esta fira gastronòmica Tasta Gandia, que suposa un exemple, no?, del que és aquesta gestió público-privada. Així estan administracions públiques, com és l'Ajuntament de Gandia, estan empreses, com és Destí Safor, el sector d'hostaleria i restauració de la nostra comarca, i també estan empreses privades, com pugui ser, per exemple, NT Gas, que veiem així, estos fogons, no?, el que és la cuina instal·lada així, en aquest escenari del Moll dels Borja, ve des de NT Gas, que es comentava el seu gerent, David Pardo, és última tecnologia per a salvar les distàncies, no?, apropar-se al que és la llenya, no?, el foc de llenya. Bueno, així estem veient, Gemma, com estan... perdona, Gemma, així tenim, este d'ací és... Això és la tostada. Això és la base de la tostada mexicana, que és una tortilla de daxa, que és, en aquest cas és fregida perquè queda cruixent, però pot ser tan fregida com fornejar. Entonces, simplement és teixina perquè queda cruixent i amb èxit, vale, pues, això li diuen tostades. Aquest és de lapsus, horario, ¿verdad? Nosaltres no, li diguem a tostada una altra cosa. Igual, depèn la gent, igual s'espera una altra cosa. Riquidor, bueno, que comença. Comença, Joan, comença l'espectacle. A dar comienzo enseguida, Sidani de Teresa Ford i Radio Gandia, Cadena Ser. Nos deja, que seguro que sí. Sí, amigo. Val, gracias. Vamos a dar comienzo. Vamos a pinchar a Gemma, ¿verdad? ¿Lo tenemos pinchado ya? ¿Lo tenemos pinchado? Ahí, ahora. Muy bien. Y vamos a dar primero la bienvenida a Gemma. Vamos a intentar hacer las cosas ágiles porque tiene también compromisos en el restaurante. Hoy es sábado, ¿verdad? Sábado a la noche, ¿no? Saturday night. Y tiene ahí festival, ¿no? Oye, bienvenido, Gemma. Gracias. A tu casa y a la de todos nosotros, ¿no? Qué maravilloso es estar aquí en Gandía. Sí, y en este espacio, bueno, me parece genial, ¿no? Claro, mira, sí. Date la vuelta y mira lo que hay. Aquí la verdad que siempre es un gusto. Creo que es la segunda vez que hago un show cooking al lado del mar. Oh. Y esto no hay color, ¿eh? Pero no hay color de, nada, ¿eh? En una nave, en un auditorium. No, nos tenemos que no llevar color. Estas imágenes a Fitur.
¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Allí hay fema, ¿eh? Esto sería la envidia de Fitur, sí. Esto es una experiencia. Bueno, Chema, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes dentro de tu propuesta en el restaurante? ¿Qué nos traes con Tasta Gandía? Bueno, en primer lugar me presento. Soy Chema Soler. Soy el chef y propietario del restaurante Street Food de aquí de Gandía. Y bueno, ¿Que está dónde? Porque ya que estamos, ¿dónde está? Estamos aquí en Gandía, pero estamos en el pueblo, en la zona del Prado. No da directamente al Prado, en la calle Cabanilles, que está justo al ladito del Prado, ¿vale? Entonces, es un pequeño restaurante de una capacidad de 40 comensales. Y lo que hemos hecho, pues hemos traído una muy pequeña muestra, porque hemos traído dos platitos, de la cocina que hacemos allí. Entonces, lo que hacemos allí, como bien indica el nombre, es street food. Hacemos comida callejera. Pero comida callejera dándole una pequeña vuelta. Cogemos esta comida callejera, que a mí es lo que realmente, lo que más me gusta, lo que más me divierte. Yo he tenido varios restaurantes, en Madrid tenía dos restaurantes, soy más conocido por las croquetas. En Madrid tenía una, se llamaba La Gastro Croquetería de Chema. Tengo un libro de croquetas y por eso todo el mundo me conoce más por las croquetas. Pero lo que más me divierte y lo que más me gusta es hacer esta línea de trabajo, esta línea de tapas callejeras, tapas con un toque canalla, con mucho punch, que es lo que hacemos en street food. Pues en street food para mí es como un taller para divertirme. Entonces, tenemos dos platos que han estado en street food y representan un poco la cocina porque es lo que hacemos, que es coger una cocina un poco callejera. Entonces, la cocina callejera predomina más, por desgracia, en otros países. En España no es muy común. En España tenemos pocos platos, bueno, porque no hay comida callejera. Hoy en día sí que está ya más de moda el street food con los food trucks. Tenemos la acción de la comida callejera, que nos encanta, ¿verdad? Vivimos en la calle. Claro, nos gusta comer, nos gusta salir, pero nos por gusta alguna la calle. Razón no tenemos esos platillos, claro, ¿no? Es algo que no entiendo, ¿no? ¿Sí? Porque yo también legislativas de leyes, es lo más complicado. Tenemos los churros, tenemos alguna cosita más, ¿verdad? Claro, poco más. Entonces, ¿qué tenemos? Los churros. Los churros es por excelencia el street food español, el plato más característico. Entonces, yo en mi carta tengo churros. De hecho, acabo de abrir otro restaurante en Ontenien que se llama Convoy, por el tema de nos vamos de Convoy, y está enfocado muy a la feria en Convoy, porque nos vamos, ¿no?, a Convoy a la feria. Entonces, tanto en Street como en Convoy tenemos churros. ¿Por qué? Porque son callejeros y son de feria. Y tenemos manzana de feria, que es uno de los postres que vamos a hacer hoy, porque es de los pocos platos que puedes encontrar y comerte tú en la calle aquí en España, pero tiene que estar aquí en una feria, eso sí que está claro. Entonces, hacemos una versión de la manzana de feria. Y en este caso vamos a hacer, para empezar, una tostada mexicana de sepia. Una hamburguesa de sepia que va gratinada con un olioli. Entonces, lo que hacemos es... A mí me gusta mucho la cocina mexicana, me encanta. Entonces, hacemos una tostada que es esto. Nosotros, como tostada... Tal vez pensaríamos en otra cosa, una rodaja de pan y algo encima, pero en México le llaman las tostadas a esto. Y esto es una tortilla de maíz, que me gusta mucho la filosofía de México con sus tostadas, con sus tacos, que son tortillas de maíz, y nosotros aquí tenemos las cocas de Daxa. Al final tenemos una gran similitud y por eso a mí me da mucho juego para crear platos. Entonces, hacemos aquí con esta tostada... que es simplemente la tostada de maíz que en este caso ahora ya se pueden encontrar por ahí. Es más común encontrarla de trigo, pero cada vez ya se puede ver más la de maíz, que es la más característica en México. Y en este caso, esta tostada lo que hacemos es la freímos. Normalmente las comercializan en una tostada más grande, de 15 centímetros, de 12. La ideal para los tacos son 12 centímetros. ¿Yo qué hago? Con un cortapastas... Me las corto y me lo hago del tamaño que yo quiero. Entonces, simplemente esta tostada se fríe a 160 grados, ¿vale? Porque si estás a 190 corre peligro de que se queme, se dore demasiado. 160 grados en freidora, en aceite, durante 4 minutos, 3, al final es hasta que quede crujiente. Y otra manera de hacerla también es hornearla.
Si la horneamos, también queda crujiente y con un aporte calórico más bajo. Pero al final a mí me gusta más frita porque tiene más sabor. Y esto es la base de la tostada. Aquí ya tenemos la base de una tostada mexicana. ¿Y qué lleva una tostada mexicana? Pues al final lo que le quieres meter encima. Ya está. Normalmente, pues, si es mexicana, allí es más común, pues, con todos sus productos. Puede ser de cochinita pibil, de carnes asadas, normalmente siempre van muy acompañadas de aguacate. Entonces, en este caso, la hemos hecho de una hamburguesa de sepia, que también lo podríamos llamar perfectamente como un figatei de sepia. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo suelo llamar figatei de sepia, porque el figatei tiene que estar envuelto de la telilla, está de la tripa, entonces yo más bien lo catalogaría como hamburguesa. Entonces, esto es la sepia. Partimos de que tenemos la sepia, es cosa, algo muy, muy simple. Lo que haríamos es las partes menos nobles de la sepia, para poder aprovecharlo todo, que son las alas laterales. ¿Ves? Tenemos por aquí las alas laterales. Por aquí las patas, ¿vale? Acordarse siempre de quitarle lo que es la boca. Hay una zona entre la boca y el estómago que es un cartílago que está muy duro. Todo esto se quita a la basura, ¿vale? Aquí hay otra pieza, un pequeño cartílago, todo lo que veáis un poco duro se desecha. Tenemos la parte noble y los restos. Pues aquí lo vamos a aprovechar todo. Entonces, esto de aquí, las partes menos nobles, lo ideal es cogerlas y en un vaso triturador, en una Thermomix, se tritura todo. Y se tritura hasta que conseguir una pasta. ¿Vale? Y por un lado ya tenemos una pasta con un gran sabor a sepia. Por otro lado tenemos la parte de la sepia, la picamos, cuando más finito mejor, porque esto es como, bueno, la hamburguesa se pica en máquina, como un tartar, más bien diría que la buena calidad de la hamburguesa esta sería picarla como un tartar, picarla a mano, porque si la picáramos en máquina, pues lo que pasaría que nos quedaría muy pastoso, y para eso ya tenemos el resto de la sepia. Entonces, todo este producto, básicamente, cogeríamos toda la carne que hemos picado en daditos pequeños, lo ponemos en un bol. Cuando tuviésemos la pasta del restante de las patas, al bol, todo el bol. Y nosotros, yo utilizo un producto que se llama Hellburger, que es un producto, pues bueno, es una especie de espesante, que es maravilloso porque le echamos un poco de este producto y amalgama la masa. La amalgama y nos da una textura de hamburguesa. Nos la hace moldeable y que se puede planchear. De hecho, aquí había traído ya las hechas, pero creo que mi compañero ya se las ha llevado. Mira, aquí tengo dos. ¿Ves? Es muy profesional, me ha dejado dos para enseñarlas. Aquí ya tenemos la mini hamburguesita. Entonces ya tenemos la forma de hamburguesa, es moldeable totalmente. Y otro producto que se le echa, hacemos una especie de salsa Mary, un picadillo, que es el picadillo de toda la vida, también de la zona, que es lo que nos da el sabor a la sepia de aquí de toda la vida, la sepia con el picadillo, que es, ¿vale?, un picadillo de toda la vida. Pero en este caso, en este picadillo, aparte de ponerle ajo, aceite y perejil, pues le añadimos cilantro, más que perejil, como un sustitutorio al perejil, y jengibre como sustitutorio, pero no sustitutorio porque ponemos jengibre y ajo, pero un pelín de ajo, pero más cantidad de jengibre muy picadito, muy picadito. Pero el jengibre, al final, es la familia del ajo, tiene similitudes. Y tenemos un picadillo con unos toques orientales que nos da mucha chispa. Y otro producto que yo soy fan de los picantes,
Esta es una salsa de jalapeño, una salsa verde. Entonces le echaríamos un poco más de la salsa. Y como es una tostada mexicana, pues debe de picar. Debe de picar porque es mexicana. Si no queréis picante, pues no le pongáis, pero perdería un poco su gracia. Total, se puede ser moderado y ya está. Entonces, echaríamos un poco del picadillo. Entonces, yo en este caso, imaginaros que esto lo tuviese la pasta, echamos la pasta, se nos convertiría en una pasta. Yo le echo el producto, que se llama Hellburger, y me lo amalgama. ¿Pero qué podemos hacer en casa? Hemos traído una pequeña solución para hacer en casa, que es directamente como hacer una albóndiga. ¿Qué nos puede amalgamar? Es huevo y pan rallado. Podemos echar un pelín de pan rallado. Aquí voy a echar menos de un huevo porque es mucho, un huevo. Entonces, por dos motivos yo uso este producto, porque al final si usamos pan rallado ya le estamos metiendo gluten a este plato. La ventaja de esas tostadas, a mí me encanta tenerlas siempre, porque esto igual es un totopo. También lo que el totopo es el derivado de lo que todo el mundo comúnmente llama los nachos. Nachos es algo más Tex-Mex. Lo real es un totopo, y el totopo es lo mismo, estas tostadas en triángulos. Al final, la cocina mexicana son muchos productos que le dan la vuelta de muchas maneras. Tenemos como un totopo, y esto me encanta tenerlo de muchas formas, porque tengo una freidora aparte y todo lo que pueda hacer con esto es apto para gente intolerante al gluten, al trigo. Entonces, si utilizo el otro producto, no lleva trigo, ya podemos utilizar este plato como para gente intolerante al gluten. Si usamos huevo, usamos pan rallado, pues ya vamos a limitar este plato a más gente, porque también en los alergenos también tenéis que marcar el huevo. Estoy buscando una cosita por aquí que no veo. Bueno. ¿Un tenedor tenéis por ahí? Ah, mira, ya aquí está, estaba buscando esto. Vale, entonces lo que podemos hacer es batir un poco de huevo. Y esto es una forma que en casa pues podemos hacerlo perfectamente. Hay que conseguir la textura para que... Opa, me he pasado. Hay que conseguir la textura para que nos amalgame. Vale la pena ir echando el huevo poco a poco, ir moviendo. Y después lo que realmente aquí lo que amalgama es la humedad que va a tener la pasta que hemos hecho de sepia. Cuando se va mojando el pan rallado, es lo que amalgama. Echaríamos punto de sal. Aquí hay que ir con cuidado porque también cada sepia, las sepias normalmente ya suelen tener un puntito de sal. Así que se va echando sal, con cuidado, probando. Bueno, Chema, mientras vas acabando, vamos a presentar un vino con el que vamos a maridar esta hamburguesa, este plato. ¿Te parece? Carlos, vente para acá. Él es Carlos, de Bodegas Arráez, y luego hará la cata. No se preocupen ustedes que lo han reservado, porque hasta que no acabemos no arrancaremos la cata. Carlos, un vino blanco, además con una variedad diferente, ¿no? Cuéntanos. Totalmente. Espera. Bien, Luis, bien, pues como comentábamos antes, para este plato que está elaborando ahora Chema, para este platillo que nos va a presentar ahora, sí que quería presentar algo totalmente diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a probar. Entonces, me apetecía mucho y quería que lo conocieseis, un vino con bastante bastante particular, que es una malvasía añada 21, lo que propongo para el maridaje de este plato. Normalmente siempre asimilamos esta malvasía a un vino dulce, ¿no?
o muchas veces lo asimilamos, porque lo solemos encontrar en compañía pues de una moscatel o de una o alguna otra variedad así, tipo donde las elaboraciones suelen ser pues eso, con ese toque dulce, ¿no? Vamos a hacer algo totalmente más atrevido. La cocina de Chema es atrevida, callejera, urbana, canalla. Pues vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a coger esa malvasía, la vamos a fermentar en depósito y luego lo que vamos a hacer va a ser sacar un porcentaje de esa elaboración, un 30%, y lo vamos a meter durante 3 meses en una barrica de roble francés usada. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir un vino muy intenso en nariz, con sobre todo vais a notar esa presencia de roble, tener en cuenta que es muy suave, ese roble francés, esos matices de maderas finas, suaves, las vais a notar enseguida, la percepción va a ser total, inmediata en nariz, totalmente inmediata. Es un vino muy complejo, que nos vamos a hacer un maridaje, digamos, que por contrastes, ¿no? Cuando lo pongáis en boca, en nariz, como os digo, frutal, tiene ese punto frutal, pero sobre todo esas maderas finas, esas maderas nobles, suaves, sin ser invasivas, que nos permiten disfrutar de esa malvasía y además con ese toque de roble francés, ¿correcto? En boca, evidentemente, cuando lo pongáis en boca, vais a notar, si habéis estado en la anterior, que es un vino totalmente distinto a lo que hemos probado antes. Antes hemos catado un vino de año, una variedad merceguera, y un vino fresco. Aquí estamos con otro vino mucho más graso, mucho más complejo en aromas, en matices, tanto en nariz como en boca. Es el maridaje perfecto para el plato que nos está terminando de preparar ahora Chema y que os presentaremos en breve. Bueno, pues continuamos por aquí. ¿Qué hemos hecho? Con un papel sulfurizado, papel de horno, es lo más cómodo, molde, y he rellenado el molde con la masa, ¿vale? Ya directamente. Aquí tenemos nuestra hamburguesa de sepia. Esto lo podéis usar para el tamaño que queráis y hacerla como queráis, en panes, en cocas, lo que queráis. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, lo suyo es ya dejarla reposar un poco también, para que con el reposo el pan va chupando la humedad de la sepia, y sería más conveniente para así poder ser mucho más moldeable y no correr el peligro de que se rompa. ¿Vale? ¿Qué hacemos ya? La plancheamos. Si lleva huevo, el efecto del huevo con el calor también hace que amalgame, cuaja el huevo, y hace que se selle todo. Entonces, al final, si es una buena sepia, lo suyo es directamente marcarla. La marcamos un poquito por la otra cara. Ahora os explico mi compañero Patricio lo que está haciendo. Entonces, se marca y ya está, y no hace falta mucho más, porque si es una buena sepia, que esté poco hecho, y no hace falta mucho más. Entonces, ¿qué hacemos ya? Cuando ya esté totalmente plancheada. Esta, la verdad que esta es una señora hamburguesa. Normalmente yo las hago mucho más pequeñas, porque me gusta mucho la tapa, el concepto, coger con las manos pequeñas raciones para probar muchas cosas. Ese finger food, ¿no? Tan llevado, ¿no? Desde hace unos años, ¿no? Al final, yo siempre he trabajado en restaurantes gastronómicos y siempre he trabajado en la línea de menús degustación, de comerte 11 platos en un menú, y he querido llevar esta línea de cocina también de forma informal, que al final es comerte, pues te puedes comer pues 11 snacks, y al final no deja de ser un menú degustación, pero diferente, con más canalla, es un restaurante con esa rigidez que va mucho más informal. Qué maravilla, no se desmonta para nada, mantiene la estructura sin ningún problema, ¿eh? Claro, en este caso aquí es el efecto del huevo. El huevo, con el calor, está haciendo una especie de como hacen la tortilla, pero por eso hay que poner muy poco huevo, porque si te pasas del huevo te sabrá una tortilla de sepia. Y ya os digo, esto es una manera para hacerlo en casa de forma rápida, guay y muy casero. Con el producto que utilice yo directamente, así tampoco no hay peligro que me sepa huevo. Claro. Entonces, lo que hacemos ya, pasamos esto, la pasamos a la tostada, ¿vale? Y después la cubrimos con un alioli. Otra cosa muy nuestra, ¿no? Muy de la zona. Pero un alioli
¿Tradicional? No, yo no hago. Estamos con Chema Soler, ¿no? Claro. Entonces, este alioli yo lo hago a litros y a litros y a litros. Porque es un alioli normal, la verdad, que incluso está mal dicho porque uso huevo también, pasteurizado, pero lo uso porque emulsiona mejor, es más rápido y tal. Pero lo que hacemos es lo salo con salsa de soja. Cuando voy emulsionando, voy echando aceite de girasol, solo girasol, porque, para que sea un sabor más neutro. Y cuando ya llega el momento de que la emulsión está muy consolidada y llega el peligro de que por exceso de grasa se corte, ¡pum!, un poquito de salsa de soja. Entonces nos da que la soja no tiene nada de grasa y, no, y nos da el juego de poder echarle más aceite. Y ahí voy jugando aceite, soja y unos toques de vinagre de Módena. Oscurece un poco y lo salamos con salsa de soja. Por eso es un alioli suave de soja. Y este alioli, por toda la proporción que tiene, al final gratina estupendamente, por eso lo uso mucho. Lo uso, gratino muchas cosas con esto y cuando lo gratinas, aparte, uno está muy suave, pero al gratinarlo pierde esa fuerza del ajo. Y ya la gente que es muy reacia al alioli, que dice, no, es que luego me repite, no repite nada, ¿no? Porque el gratinado le quita esa fuerza y hace que esté muy, muy sutil. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cubrimos con una capita del alioli y mi compañero Patricio, ¿qué ha hecho? Hemos hecho las 30 raciones, las tenemos en bandeja y directamente al horno. Aquí está, como os la demuestra, no hace falta que la ponga al horno. También otra opción, si le acabo de planchear, es esta. Vais a ver que este alioli gratina. Efectivamente, ¿vale? Va gratinando, sí, coge esos colores tostados, ya los tiene aquí. ¿Vale? Muy bien. Gratinamos el alioli. En este caso, como estamos haciendo 30 a la vez, no podemos estar con el soplete. ¡Pum! Todas al horno, las tenemos ya gratinadas, calientes. Esta la voy a cambiar aquí. ¿Vale? Y vamos a emplatar este plato. Aquí tenemos la tostada. Y ya directamente ya le vamos a poner un poco los toppings. Tenemos nuestro picadillo con toque de cilantro y jengibre. ¿Vale? Podemos ponerle un poco más de picadillo. ¿Vale? Aquí Patricio ya tiene el picadillo. Muy importante. Soy súper fan del cilantro. La comida mexicana es mucho cilantro. No puede faltar. Pues hojitas de cilantro. Como veis, yo cojo el cilantro, la hoja, la rompo con las manos al momento para que tenga esa frescura. Me parece una hierba aromática excepcional. Pero sí que es verdad que el cilantro tiene un inconveniente que igual o te gusta mucho o no te gusta nada. A mí es que me apasiona. A mí no me importa que todo sepa cilantro. Pero al que no le guste, entonces tiene un problema en este plato. Pero simplemente, pues bueno, que lo sustituya por perejil y ya está. Pero para mí ya no tiene ese toque canalla mexicano. Estamos poniendo ahora cebolla roja, ¿vale? Esto es una cebolla roja encurtida. También la encurtimos como se hace en México, zumo de limón y nada más. Puede echar unas gotitas también de zumo de naranja, yo solo le echo zumo de limón y a la cebolla roja. Se deja en un tupper, zumo de limón y hasta el día siguiente. Y lo que hace, veis que coge potencia mucho el color rojo y cuanto más tiempo la tengáis, como la cebolla encurtida. Otra similitud de nuestra cultura, nosotros somos mucho de encurtidos. Por eso esta cebolla también me encanta y la uso para mucho. Como en México se usa para mucho. Yo, un truquillo que hago yo, la envaso al vacío con zumo de limón. Y la tengo en 0 coma. Así que para el día siguiente tiene una textura, recién hecha tiene otra. A mí me gusta que tenga aún un toque al dente. Si la dejas, porque al final el ácido cocina. Si la vas dejando mucho con el ácido se va reblandeciendo. Pero es otro punto. Vale, otro puntito que nos falta, cebolla frita. Para que tenga un puntito de crunchy, ¿vale? Y acabamos de rematar con unas hojitas de rúcula que podíamos meter muchas más cosas. Aquí porque no tengo, ahora mismo es muy difícil de conseguir, pero cuando puedo la consigo, que es cebollita china.
ya tenemos un toque más oriental. Le podría meter el método cebollita china por encima, que es la parte verde que da mucha frescura, y rúcula. En este caso, a mí también me gusta mucho rúcula porque es amarga. Al final, el amargo, a mucha gente es reacia al amargo, pero aquí me gusta jugar, como siempre, todo en contrastes. Tenemos contrastes de texturas, blando y crujiente, por eso uso la base crujiente, uso la cebolla frita, meloso el alioli, pero en sabores igual. Tenemos el amargo, tenemos la sepia, en realidad también tiene un punto dulce y salado a la vez, de mar, y el amargo de la rúcula. Por eso me gusta la rúcula, porque ayuda a hacer esos contrastes de sabores en boca. Y aquí tenemos nuestro primer plato, que es la tostada de sepia. No os aburrís en el restaurante, Chema. ¡Qué barbaridad! Venga, vamos a buscar matices, ¿no? Este es de los platos más simples que he traído para no aburrir a la gente. ¿Sí, no? Sí, porque si no igual pierden el hilo. Claro, además tiene siempre ese hilo denominador también con el Mediterráneo, ¿no? Claro. Es que lo que a mí me emociona de hacer esta cocina, que yo puedo hablar de un plato mío, de cualquiera, y te cuento una historia. Te cuento una historia de qué es, de dónde es, de dónde proviene. Tiene que haber un relato siempre. Hay un relato, por qué se ha hecho así, porque no está hecho porque sí, está hecho porque he unido esto con esto. Pues por el tema del maíz, de la tostada, nuestras similitudes, nuestra cultura con la suya, hay cosas tan parecidas. Y todos los platos tienen una historia. Eso es lo que me gusta de todos los platos que hago. De todos puedo contar una historia. Muy bien, ahora arrancaremos el emplatado y se lo van a llevar a ustedes para que la puedan probar, esta tostada. Estaba por aquí. Y así mientras Chema va a... Vale, mi compañero sí. Patricio, él lo va emplatando y ya se puede degustar. Eso y yo voy a por el postre. Eso es. Porque me voy corriendo, que tengo que dar un servicio. Un postre de feria. Correcto. Un postre de feria y de niñez. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Qué les parece? Claro. ¿No, verdad? Pues como te he comentado antes, bueno, os lo he comentado a todos, el tema del street food no hay mucha cultura en España, y como son los churros el plato por excelencia, tengo una versión de churros, que hago una masa de churros común, pero en vez de echarle azúcar le echo sal y patatas fritas, para que tenga un resaborcillo a la patata frita, y tiene que estar saladillo, por la patata frita identifica que esté salada. Y hacemos con una morcilla de Ontenien, de la tierra, que me encanta la morcilla de Ontenien, una morcilla de cebolla, hacemos una salsa y directamente esa salsa es una salsa oscura y servimos nuestros churros con la salsa de morcilla. Y al final es un trampantojo que simula los churros dulces con el chocolate para mojar. Y mojas ese churro con la salsa de morcilla y eso te pega un viaje. Entonces, quise hacer también el plato de un postre, y los postres es más complicado, no hay mucho. Entonces, nuestra infancia, creo que nos pasará a todos, tenemos en nuestra infancia ver la manzana de feria pinchada en un palo, ¿no? La ves brillante, que brilla y ¿no? Salivas y de qué rico, y cuando la ves creo que aún sigues recordando tu infancia de ver esa manzana y decir, quiero una. Cogerla, morderla, chupatearla, y qué rico, ¿no? Y después pegarle un mordisco y decir, ¡oh, es manzana! No, a mí me pasaba eso. Y mira que lo sabíamos, ¿no? Pues en este caso hemos hecho un postre de manzana, que al morderla no quiero que la gente diga, ¡uh, es manzana cruda! No. Entonces, partimos de que en la base, aquí ya tenemos la base, he cogido una manzana... estilo reineta, bueno, esta en todo caso es Fuji, la reineta no me acaba de gustar, aunque es la más típica de asar, porque es un poco arenosa. He pelado la manzana, la he cortado en daditos, la he salteado con mantequilla y azúcar, una especie de compota, ya está, nada más. Y al final he echado un poco de canela y nada más, y aquí tenemos, y dejarla enfriar, que esté bien fría, que aún tenga un poco la resistencia, que quede un pelín al dente para morder en boca, aún tener un poco la sensación de la manzana, ¿no? Que no sea una compota, que no esté tan blanda, para sentir esa resistencia de la textura de la manzana. ¿Me puedes traer en un momento, así, una corriendo un poco? No, el helado. ¿Vale? Entonces, en la base ponemos la manzana. Encima de la manzana hago un hueco y vamos a meter un helado de vainilla con un poco de caramelo,
Porque al final la manzana, son dos ingredientes, manzana y caramelo. Entonces, para darle frescura, pusimos un helado y creo que el que mejor le iba era la vainilla, un heladito de vainilla, pero le pusimos vainilla con un poco de caramelo. Entonces, esto sí que es un postre que lo debemos de montar al momento, porque si no el helado pues se nos iría. Y por otro lado, pues para encontrarnos esa manzana, que también tiene que estar presente la manzana en crudo. Aquí tenemos nuestra manzana. Aquí tenemos nuestra manzana en crudo. ¿Vale? La podemos cortar con la piel directamente. Y hacemos daditos. ¿Vale? Tenemos los dados de la manzana. Por aquí tenemos el helado de vainilla. ¿Vale? Un poquito de helado. Ahora mismo con esto directamente estoy haciendo una ración de lo que sería un menú degustación, que es individual. ¿Vale? Encima del helado vamos a meter la manzana en crudo, en dados, que aquí sí que es donde vamos a encontrar la manzana de verdad, que se encuentra en nuestro postre, en la feria, la manzana de feria. Y para encontrarte, como os he comentado antes, otra textura. Me encanta que en boca se encuentren muchas texturas. Entonces, por otro lado, lo siguiente que hemos hecho es una espuma. Entonces, en esta espuma hemos cogido, podemos variar de manzana, otra variedad de manzana, una golden, por ejemplo, para romper, que no se suele asar la golden. Y la hemos descorazonado, metido mantequilla y asadas con papel albal. Una manzana asada de toda la vida, con su piel y todo, ¿eh? Mantequilla y azúcar. Una vez la manzana está asada, con la Thermomix, trituramos la manzana con nata, un pelín de nata, que la nata nos va a ayudar a aligerar esta mezcla. Y aquí le damos el toque más, un poco más gracioso, más divertido, que es donde usamos el caramelo. En este caso un caramelo rojo, sí que es verdad que le he hecho un colorante alimenticio de color rojo, porque el caramelo que encontráis en la manzana, al final rojo porque lleva colorante, es un caramelo con colorante. Pues hacemos la espuma, le echo dos o tres piruletas para encontrar un poco el saborcillo al caramelo y colorante. Vale, y aquí tenemos la espuma, ¿vale? Directamente lo trituramos bien, lo pasamos por un colador fino porque puede tener restos de la piel, que eso nos podía obstruir el sifón. Y cubrimos. Acabamos de cubrir el postre con la espuma. ¿Ves el color que tiene? Y para rematar con otra textura, porque el caramelo, tenemos que sentir ese caramelo para que nos recuerde a esa manzana. Cogemos la propia piruleta. Dale, dale, que no para ti. Le damos, y ya ves, y a cada postre le damos al momento, ¿sabes? Le tenemos, sí, que dar momento, sí, porque por la humedad, claro, se nos vuelve a pegar, claro, y no queda, verdad, crujiente. Hay que darle por postre, piruleta, piruleta, pam, pam, pam y pam. ¿Está dentro de un degustación este postre? Ha estado, ¿no? A este postre lo tengo, no tenían en convoy, por eso mismo, porque convoy es que simboliza la feria, porque bien, tenemos la decoración ambientada a la feria. Street food, bueno, tenemos un ambiente muy callejero, tenemos ahí un pulpo gigante, tenemos un atún gigante, está muy divertido, es más canalla. Y entonces, aquí tenemos nuestra manzana de feria. Pero, ¿tú crees que le falta algo a la manzana de feria? Hombre, ¿y el palo? No. Es que lo sabes, ¿eh? Habrá que poner un palo, ¿no? Una manzana de feria, sin un palo no es manzana de feria. No lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos un micado, al final, para que
A mí me gusta que todo lo que haya en el plato sea comestible. Sí. Poner un palo porque sí, sí, y luego tirarlo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos un micado y aquí tenemos nuestro palo de la manzana. ¡Qué barbaridad! Mira, 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 mira. Aquí tenemos nuestra manzana, nuestra versión de la manzana de feria. ¡Qué chulada! Ahora se lo vamos a poner aquí. Y aparte, va muy bien tener este postre, porque la verdad, te voy a confesar una cosa. Sí, dime. Es el que menos se vende. ¡Ah! ¿Pero por qué? Porque compite contra una tarta de queso, una tarta de chocolate, unos tequeños de Nutella. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, al final, es muy dulzona, ¿eh? Pero cuando quieres un postre más sutil, sutil, con un toque afrutado, pues para mí le hace un complemento perfecto para tenerlo en la carta de postres, porque es un postre mucho más ligero. Yo, por ejemplo, es que el chocolate no me gusta, entonces yo me pediría esta tarta, perdón, esta manzana. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer, ¿no? Nos toca ahora hacer las degustaciones de la manzana, ¿vale? No, ahí te echando un poquito de... Un poquito en cada uno y después os voy a ir cortando manzana. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado la tostada mexicana? Realmente es un plato que cuando lo pongo siempre triunfa, gusta mucho. Bueno, y creo, yo veo caras conocidas en el público, otras no, pero bueno, ya sabéis que quien quiera probar esta cocina, estamos en la calle Cabanilles, en la zona del Prado. Mejor llamar para reservar un restaurante pequeñito. Y podéis probar cocina muy divertida como esta. Bueno, hay vino para... Manzana, sí, manzana. Lo hemos tenido, claro que sí. Tenemos copas, claro que sí. Ahora te servimos un Malvasía. Fantástico, ¿verdad, Carlos? Tenemos copas, tenemos vino. Eso es. Tenemos muy bien los platos que nos ha preparado Chema. Tenemos la manzana. ¿Mm? Vamos, un disfrute esta tarde estar aquí con vosotros, acompañándoos en esta feria del Tasta Gandía. Aquí ya sabéis que es el primer año que estamos haciendo esta feria, nos hace mucha ilusión, está súper guay, somos un poco novatos porque es el primer año, yo voy un poco estresado porque tenemos, aparte ahora esta noche, tenemos ahí, nos hemos juntado varios restaurantes del grupo Tasta Gandía donde ofrecemos una carta también donde podéis comer. Y somos varios restaurantes donde cada uno aporta un par de platos que también para cenar podéis degustar. Y espero que esto dure muchos años más porque la verdad que mola mogollón. Una pasada, ¿eh? Súper a gusto dar su cookies aquí con este aire. Yo voy a estar aquí 3 días, llevo ya 2 y me parece increíble. Y mira que me he recorrido y me recorreré ferias y saraos gastronómicos con turismo gastronómico. Pero esto, un espacio... inigualable, la gente pasando al lado, andando, haciendo vida normal, y nosotros aquí divulgando y poniendo en valor la gastronomía y un valor increciendo que es la hostelería de Gandía también, ¿no? Y de la Safor, ¿no? Correcto, para eso estamos el grupo Tasta Gandía. Eso es. Fomentando la gastronomía de Gandía, que al final pues tiene muy buena gastronomía. En breves vamos a hacer unas jornadas gastronómicas de la berenjena. Claro, es que la berenjena listada de Gandía. Gandía tiene la fideuá, pero es que tiene una berenjena autóctona suya, que es la berenjena rallada de Gandía, que queremos recuperar, que está en peligro de extinción. O sea, tiene la cigala, es que Gandía tiene casi todo. De hecho, tengo ahí unas croquetillas de berenjena, que es las que voy a aportar en la semana gastronómica, que podéis degustar también ahí.
No, no, no pasa nada. Al final ahora ponemos la espuma. ¿Para cuándo esas jornadas, Chema? ¿Lo tenemos más o menos claro? Pues... Tenemos... ¿Aquí? Del 19 de junio al 2 de octubre, de agosto, de julio. Al 2 de julio, 15 días, eso es. Y claro, estarán en los restaurantes de Tasta Gandía, ¿no? Adheridos, correcto, ¿verdad? Adheridos a Tasta Gandía. La verdad que está súper guay que fomentemos la gastronomía, que cada mes te vayas encontrando eventos diferentes, que tengas 20 restaurantes un par de semanas para ir probando cada uno su plato que ha hecho para memorar la berenjena. Más adelante después también haremos la de la cigala. Y eso bueno, es. Poco a poco vamos haciendo eso cosas. Somos eso jóvenes. Sí. El Tasta Gandía. Sí, sí, no, además con muchas ganas, Chema, siempre. Siempre. Vale, y ahora les faltará este caramelo, ¿no? Vale. Sí, ahora ya nos falta la espuma y el caramelo. Y el palo para que la cojan y la alcen al vuelo, ¿no? A ver, que nos llegue para todos, porque claro que... Se nos ha llenado el chiringuito. Sí. Hay que montar 30 y pico raciones. Sí. Uf, no. ¿De qué? ¿No hay otro? No, no, ahí. Llegamos fenomenal. Claro. Entonces, como te he comentado, aquí os vais a encontrar varias texturas de manzana, una asada, una en compota, una cruda. Súper divertido. Muy bien, vamos poniendo esa espuma de caramelo, ¿no? Sí. Tenemos distintas texturas de manzana, la compota, la manzana asada. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Estamos preparando aquí un vasito, no tiene la presencia, ¿no? Esto es, al final es un vasito de degustación para que puedan probarlo. Vale. Y nos queda el palito, ¿no? Y el caramelo. Y el caramelo. La tienes, ¿no? Ahí, pillada. La tienes pillada ahí, chula. Es un pedazo de manzana de feria. Ya está. Increíble. Justo, nos ha llegado. Ahí, ¿no? Ya vamos a romper piruletas. ¿El qué? ¿Qué es? ¿Tenéis cucharas? Hay cucharas, ¿verdad? Para el público. Tienen ustedes cucharas, ¿verdad? Sí, ahí. Claro que sí. Tienen cuchara porque no intenten cogerla con el palo y levantarla, ¿eh? Vale, toma. Pero usted no tiene cuchara. Puedes ir echando el caramelo. Pues habrá gente que encima, coma y gente que no, ¿no? Un poquito de cada. Ahora le ponemos una, ¿eh? Ahora le ponemos una cucharita. Enseguida. Espero que cuando probéis este plato recuerde un poco a vuestra infancia, que os lleve recuerdos, porque esa es otra de las cosas bonitas de la cocina, evocar recuerdos. Y por lo menos eso es lo que he intentado en este plato. ¿Dónde tengo mis compañeros? Necesito una cuchara. Vale, mira, mi amiga que está ahí... En el fondo sur, allí las... Más caramelo. Allí le llevan la cuchara, ya lo tenemos. Muy bien. Que si no, no va a poder probarlo. Eso. Vale, subimos. Subimos. Vale, ya está. Voy a hacer un poco más de caramelo. ¿Ves poniendo los palitos? Sí, el que tiene el palito puede salir. Ya casi lo tenemos.
¿Te llega? Sí. 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 Veo caras de asombro, ¿no? Simplemente al probarlo, ¿no? Bueno, Rico, rico. Al final estamos partiendo de un producto, manzana, manzana y caramelo. Manzana, manzana. Y en un momento dado seguro que... ¿Se ha probado el vino? Seguro que damos con una manzana muy originaria de la Safor, Cuidado, Que seguro que... Pues sí, habrá que buscarla. Hay algún cultivador, Habrá que buscarla. Muy bien. Ya los tenemos casi todos. Pues aquí. Ya lo estamos teniendo, ya veo caras con felicidad, ¿no? Está bueno, está rico. Ponlo, nos recuerdan. Ponlo en el congelador. Ya me lo llevaré mañana. Qué bien. No. ¿Qué me decía? Me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está exquisito. Mira, Chema. ¿Qué tal? Delicioso. Enhorabuena. Qué bien, qué bien. Nos encanta aquí en Tasta Gandía. En esta feria gastronómica. Déjalo aquí por si acaso. Ahí, ahí. Muy bien. Fenomenal. Enhorabuena, Chema. Bueno, os ha gustado, espero que os recuerde un poco, os ha llevado un poco a la infancia o no. O está bueno, pero no. Enhorabuena. Bueno. Pues nada, pues gracias, gracias a todos por venir a verme, por venir a nuestro evento. Estamos súper contentos. Y muchas gracias a vosotros. Gracias, fuerte aplauso para Chema Soler y su equipo. Eso es. Para Bodegas Arráez y Carlos, que lo tenemos aquí. Muy bien, Carlos, te buscan por aquel lado. Así que pues nos vamos corriendo para gracias allá. Por estar aquí en el escenario. Y nos vamos para allí, para la cata. Así que enseguida arrancamos la cata de vinos Arráez. Muchas gracias. Los Show Cooking acaban aquí hoy. Mañana arrancamos a las 10 de la mañana con el Esmorzar Popular. Tienen ustedes que inscribirse. Y después tendremos a las 12 el único Show Cooking que habrá mañana por la mañana con Pepe Cotaina y... Bueno, ya se me la rectísima final de este No Show Cooking, que posa el punto final a esta jornada, pero no se acaba ahí todo, porque demà continuarà l'espectacle amb Pepe Cotaina, serà a partir de les 12 del migdia, així és que 15-20 minuts abans arrencarem nosaltres en directe per anar a calfar motors de cara a aquest nou Show Cooking. I Pepe Cotaina portarà unes bones coques. Així és que anem preparant. Nosaltres està Joan Clement posant ja despedint-se, no? És el maestro de cerimònies. Volem, sí, així compartir micròfon. Anem acomiadant ja este. Però jo vull preguntar primer, què tal està el postre? El postre buenísimo. Buenísimo. Seria per a repetir? Sí. Sin duda. Bueno, ¿repetirías tú también? Yo también, sí, repetiría. Toda una creación, ¿verdad? Y una explosión, un disfrute para la boca, ¿no? Para los sabores. Sí. ¿Repetirías tú también, verdad? Sí, yo también repetiría, sí. ¿Cubierto las expectativas este menú? Sí, muy bien. Bueno, pues a seguir disfrutando, gracias. Posemos antes el punto final, demà. A les 10 així, si volen, vinguin al meu desmorzar, perquè demà arranca tot a les 10 del matí, arranca amb un esmorzaret de la Safor de nou, de la mà de Vic Siemens, amb l'equip de Rubén. A les 12 arranca Show Cooking i després cata de vermú de la mà de Bodega Xaló. Per a la cata, entren en la pàgina web Visit Gandia i ahí està tota la informació i encara poden comprar alguna entrada per a aquesta cata de vermú. Però l'espectacle continua demà a partir de les 11:30, 12:15, així, en directe en Teresa Fort. Salut, fins a demà.